Bueno, estamos con Karina, Maicon, con Paola de aquí del vacunatorio del Asador. Bueno, se abrió hoy, ¿cómo ha sido la jornada y demás? ¿Todo normal, digamos? Se abrió hoy, ¿tá? ¿Cómo se abrió? No con agenda, para descongestionar un poco el hospital, porque habían 800 personas más o menos anotadas, entonces para descongestionar, están mandando, dividiendo, así que si alguien está anotado para la tarde, ahora está bastante tranquilo el mediodía que puede venir para acá. Un poco ese es el funcionamiento y aclarar eso, ¿no? La agenda estaba para el vacunatorio del hospital, de allí se deriva, ¿así va a continuar trabajando todos los días? Por esta semana sí. Quizás llegando al viernes o antes, se va a abrir una agenda especial para el Asador. ¿Tá? Por ahora es descongestionamiento del hospital, pero se va a abrir una agenda para el Asador. Van a quedar dos vacunatorios funcionantes en libertad. Todo normal hasta ahora. Todo normal, por suerte, y muy lindo ambiente para trabajar. ¿Alguna inquietud con el plantel de la gente? No, la verdad que bastante organizado todo y la gente se está portando bien. Llega en hora y... La reacción es positiva a la vacunación, hablábamos recién y bueno, todos convencidos, ¿no? Hasta ahora, eso no pasó quizás al principio, ahora como que la gente ha tomado más conciencia. Sí, todos son. Bueno, así que destacar eso y estar atentos, ¿no? Allí en la forma de agendarse y demás, seguramente después de esta semana ya esté este vacunatorio también. Es funcionante, como te decía, y acá está. Contento, otra experiencia nueva, otra dinámica nueva, compañeros nuevos y acá está. Muy bien. Esperando gente que venga a vacunarse con agendada, por supuesto.